No se alcanzó a escuchar. A ver, amigos, nos van a explicar por qué Caldos Arellano puede utilizar la vía pública. Todo puesto que esté en la vía pública paga su derecho de acuerdo al Código Fiscal del Distrito Federal, que hasta ahorita sigue vigente. ¿Y cómo podemos hacerlo nosotros como ciudadanos para pedir eso? Puedes meter tu inquietud bajo un escrito a la dirección territorial o a la que corresponda para atender tu petición. Gracias, jefe. Por nada. ¿Por qué? Oye, ¿qué? Aquí también el personal de la alcaldía Gustavo Madero va a liberar de obstáculos la vía pública, de casetas telefónicas que no están funcionando y que están justamente en la bajada de la rampa de discapacitados. Ni nada es tan bueno ni nada es tan malo. Ya, empieza el retiro de estas cosas. Están las casetas y aquí está la rampa. Ya, véanlo. Jefe Francisco, aquí vemos un ejemplo que también la delegación trabaja por los habitantes. Claro que sí, esto es para liberar la rampa de discapacitados y además es una base que ya no tiene razón de ser, ya no está el equipo para poder utilizar el teléfono. Como ven, con ciudadanos de la alcaldía Gustavo Madero, ni nada es tan bueno, ni nada es tan malo. Aquí está una muestra que también las autoridades trabajan por nuestro bienestar. Solo hay una cosa: el que no habla, Dios no lo oye. Hay que avisarles a ellos que lo que no estamos de acuerdo para que ellos puedan actuar. Y esto, me imagino yo que fue una denuncia ciudadana. Por supuesto, tenemos, digo, los recorridos de forma constante para ver las áreas afectadas. Ok, bueno, pues... una imagen dice más que mil palabras. Que estén bien, hasta luego. Aquí también esa manera porque los tornillos están oxidados. Sí,